Señor, qué hermoso es celebrar este tiempo el nacimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Qué hermoso es experimentar en el corazón esa paz, esa alegría que nos regala este tiempo, esta gracia, este gozo que solo procede al meditar en el nacimiento de tu Hijo amado. Estas son las gracias que recibimos. Estas son las gracias de armar el pesebre, de armar el árbol de Navidad, de estar en la Santa Eucaristía, de meditar en la grandeza de tu Hijo amado, de ver cómo la Virgen María enfrentó, Padre, con San José, ese momento del nacimiento, de no tener nada y acostarlo ahí en el pesebre, en el establo. Qué cosa, ¿no? Y nosotros muchas veces nos quejamos tanto, a veces renegamos. Y tú nos has dado una lección a través del nacimiento de tu Hijo, a través de San José y de la Virgen Santísima, de cómo nosotros tenemos que ser fuertes desde la fe, ser fuertes desde la esperanza, tener confianza en ti, de que las cosas pueden ser transformadas, como fue transformado ese establo, como fue transformado ese pesebre que no tenía pañales, le colocaron los pañales y lo arreglaron. Y así tú nos pides a nosotros transformar las cosas que pues son negativas a nuestro alrededor, en nuestra vida. Y así es que comienza un verdadero cambio en la sociedad, cuando todos nosotros obedeciendo a tus palabras, nos fijamos en estos ejemplos tan sencillos y sacamos adelante la obra, la historia nuestra. Hoy encontramos un personaje también en ese mismo estilo, San Esteban, enfrenta a la muerte con esa fe de la Virgen y San José en el pesebre. Dice la palabra que Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ha vivido, muere confiando en Dios. ¿Le ha encontrado sentido a la vida? Le encontrará sentido a la muerte. Y entonces, cuando esto pasa, estas personas no quisieron escuchar eso. No quisieron escuchar la experiencia del amor de Dios que está viviendo Esteban. Y Esteban no solamente lo está diciendo por decirlo, Esteban lo experimenta, lo refleja en su rostro. Es un hombre amoroso, es un hombre bueno, pero que a la gente que vive en tinieblas, la gente que vive en la oscuridad, le incomodan estas personas. Porque la vida misma de estas personas son un mensaje. ¿Qué hicieron? Lo empujaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Eso sucedió. Pero aquí está un joven que se llama Saulo, que está observando todo y le llama la atención la muerte de Esteban. Esteban muere como Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. No tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. ¿Qué ejemplo que nos pone Dios? ¿Qué palabra que nos pone el Señor para enfrentar las negatividades, las persecuciones de tantas personas que nos hacen la vida difícil? Pero nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Nuestra espiritualidad quiere decir la vida del Espíritu que vivimos. Nos tiene que hacer fuertes. Tenemos que demostrarle a Dios que creemos que su palabra tiene efecto en nuestras vidas. Por eso, en el Evangelio de hoy, Jesús dice: no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga, los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Ese es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que estamos viviendo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos da fortaleza, que el Espíritu Santo es quien nos
llena de coraje. Amén.